tu situación, nos contabas de que eres ingeniero civil y qué te ha significado este cierre de la puerta fronteriza acá en la zona de Dajabón. Buen día, mis hermanos. Yo soy... Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. El presidente Luis Abinader confirmó que a partir de este viernes a las 6 de la mañana la frontera quedará cerrada de manera total, tanto marítima como terrestre. Abinader advirtió además que los cuerpos castrenses están preparados para cualquier eventualidad que se pueda presentar ante el conflicto en la zona fronteriza, donde Haití insiste en construir un canal para desviar las aguas del río Masacre. Al encabezar la entrega de vehículos a las Fuerzas Armadas, el mandatario dijo además que desde hoy la frontera será reforzada para actuar ante la presente y futuras amenazas a la soberanía nacional. En ese sentido, el mandatario aseguró que el país está preparado para enfrentar los posibles hechos aislados que surjan, sin embargo, aseguró que no habrá ninguna violencia. Hablando ante cientos de alistados, el presidente arengó de manera motivadora a las tropas, recibiendo respuestas entusiastas de estos. El presidente Luis Abinader entregó 20 vehículos blindados marca Uro, modelo Bantaque 75, vehículos de alta movilidad táctico, al Ejército de República Dominicana, anunciados en el mes de diciembre del pasado año, para reforzar las facultades de esta institución. El acto fue realizado en el Campamento Militar 16 de agosto, sede de la Comandancia General del Ejército de República Dominicana y de la Primera Brigada de Infantería. En otro orden, una nueva Fuerza Armada compuesta por soldados encapuchados y armas, llegó al lugar del conflicto donde el grupo haitianos construye un canal de riego en la localidad de Juana Méndez con el objetivo captar agua del río Masacre y llevarla a su territorio a través de dicho canal. Por otro lado, este jueves se da a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Emelinda Valdera Ainhoa, el cual se produjo de manera inevitable en medio de una intervención quirúrgica en Santo Domingo, y ha conmovido profundamente a los residentes de su pueblo y a su familia. A pesar de su valiente lucha, lamentablemente, Emelinda nos dejó, dejando atrás a sus dos hijos y una comunidad que la apreciaba profundamente. Se trata de una joven madre con una sonrisa siempre presente y una actitud amable, que tocó los corazones de todos los que la conocieron. A lo largo de sus desafíos de salud, su comunidad estuvo a su lado, compartiendo sus dificultades y esperanzas. Hoy, despedimos a Emelinda con un profundo dolor en nuestros corazones, junto a su familia y la comunidad que la vio crecer. Sus restos descansarán en el cementerio a las 2 de la tarde de este jueves 14 de septiembre de 2023. A veces es difícil aceptar la pérdida de un ser querido, pero recordemos que esta vida es prestada por un poquito de tiempo. Descansa en paz al ladito de papá Dios. Te vamos a extrañar mucho, mi querida amiga, familia, vecina y compinche de niñez, desahogó un cercano por medio de las redes sociales. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos. Que Dios la tenga en su gloria y le brinde paz eterna.